Buenas tardes, soy Rocío Sempere. ¿Ha habido todos los domingos a la misa? Si hay un entierro o hay un cabo de año o así, pues entonces también yo mismo los dos. Buenas tardes, soy Rocío Sempere y voy a presentar el proyecto de ampliación para el cementerio. Tal y como se introduce en el vídeo, este proyecto surge del análisis de una situación muy particular por la cual el cementerio actual de San Vicente de Ogrove y el pueblo se encuentran muy desconectados por motivos históricos y siendo la carretera el único nexo de unión. Es por ello que decido situar la intervención entre una masa de árboles y la carretera, generando un nuevo frente a esta misma, esparciendo en el paisaje cuatro piezas que a modo de hitos se coserían en el mismo mediante un recorrido cerrado que guardaría en su interior un espacio sagrado dedicado a los enterramientos. De esta forma, generando una sección desde el pueblo hasta la iglesia, encontraríamos estas piezas dando fachada a la carretera y atendiendo al programa de tanatorio, velatorio, crematorio, la zona de los enterramientos y la capilla de despedida. De esta forma, en el paisaje, los límites físicos serán la carretera principal y al otro lado, los campos de cultivo bordeados por un camino de tierra hoy ya casi perdido entre la vegetación. Para la gestión del paisaje se lleva a cabo un movimiento de tierras, la generación de unas colinas artificiales sobre las que luego me apoyaré, el drenaje del terreno y la acumulación del agua en una serie de pozos para el riego por goteo, un muro de contención para el acceso del coche fúnebre, el replanteo de unos apoyos y por último la pasela que cierra este recorrido y las piezas de hormigón in situ. Como vemos, las colinas con un dado de hormigón prefabricado sobre las que me apoyo, en ellas se tallan unas escaleras para que se pueda acceder todo el rato a la cota del suelo y se apoyan unas losas pretensadas y sobre las que luego vean los perfiles de formación de barandilla y el pavimento para terminar de dibujar la pasarela en el paisaje. De esta forma, la familia o el visitante que llegara al cementerio iría realizando el siguiente recorrido. En primer lugar, al llegar a la iglesia, encontraría la primera pieza, que es el tanatorio, que con sus geometrías nos acoge y actúa de puerta al cementerio. Y al atravesarla, el recorrido comenzaría a elevarse, adaptándose poco a poco a la topografía, hasta llegar al velatorio, la siguiente pieza. Tras ella, en un giro en curva, con la pasela nos meteríamos de lleno en el bosque para encontrarnos de frente con el crematorio. Esto supone un punto de inflexión en el recorrido y donde se despediría el familiar del difunto. Después del crematorio nos dirigiríamos a la zona de los enterramientos, donde tenemos al fondo todo el rato la capilla como referencia, y en un quiebro esta se presentaría frente a nosotros. Cuando la pasela se posa sobre el suelo, podemos acceder a la zona de los enterramientos o seguir caminando hasta la capilla, cuyo voladizo generado por un pliegue en una diagonal en tensión nos invitaría a entrar. Con esto terminaríamos el rito
y a continuación voy a explicar el tramo de la pasarela que se eleva. Se resuelve con una losa pretensada prefabricada de 13,5 metros como máximo y unos perfiles de formación de barandilla que se soldarían a unos perfiles omegas y bueno, pues, sobre ellos se colocarían los chapones de acero de formación de pavimento. Se analiza esta estructura y se realiza una pieza de fabricación especial para el tramo curvo, por los cuales se disponen unas horquillas en disposición radial que absorberían las tensiones del pretensado curvo. A continuación, las piedras del camino se resuelven mediante un mismo pliegue, una forma plegada que en cada una tendrá una posición relativa, pero todas comparten el mismo pliegue. De esta forma, el tanatorio en planta se estructuraría con este pliegue y un muro que organiza el espacio, un muro equipado que aglutinaría todas, una esquina central que aglutinaría todas las instalaciones para control térmico y ventilación del tanatorio, de la sala de preparación. Se analiza el pliegue base, los descensos máximos de los voladizos, los axiles, y se pretende que mediante el cosido del pliegue base con el resto de piezas se optimicen estos resultados de tal forma que, por ejemplo, las piezas apenas resisten momentos y el hormigón trabajaría a compresión en su totalidad. A continuación, el velatorio se resuelve con un pliegue de vidrio para permitir la entrada de la luz al féretro, y el crematorio. Esta pieza es la más alta de todas y se eleva sobre un podio de 3 metros, cota a la cual accedería a la familia y despediría el difunto en este pliegue que se genera, y en la planta baja encontraríamos todo lo perteneciente a la logística de la pieza privada de esta pieza de crematorio. Sí. Todos los detalles de huecos de las piezas se resuelven mediante unos precercos en L que se soldarían a unas pletinas de acero pavonado macizas y mediante unos anclajes ocultos in situ se anclarían al hormigón, igual las ventanas, y por último la capilla, cuyo pliegue se dispone de forma longitudinal y reservaría un espacio de mochila para la sacristía. Los detalles de lucernario, cubierta y la documentación en losa. Y por último, realizaremos el recorrido de vuelta que la persona, una vez que ha terminado el rito, o cualquier persona desde el pueblo hasta la iglesia, realizaría cada día mediante esta pasarela a las orillas de la carretera, que en un punto se ensancha como una plataforma que nos indica entrar a la zona del jardín de los enterramientos, y conforme seguimos avanzando, el terreno se hundiría y se mantendrían estos muros de piedra de las cercas de las fincas preexistentes para garantizar la privacidad frente al camping. Con esto volveríamos al punto de inicio del recorrido. Muchísimas gracias. Un reto bastante bonito, ¿no? Bastante elegante y planteado con esa condición ritual. Yo creo que está bien elegido el sitio frente a otros. Esto plantea una alternativa, no es que los otros estén mal, sino que este plantea una alternativa que me parece que es interesante en la carretera, ¿no? Uniendo la carretera y la iglesia, me parece que eso está bien. Está bien ese recorrido en el que te metes con toda la pasarela, ¿no? Que en algún momento parece un poquito más excesiva de lo que a lo mejor reclamaba el lugar, ¿no? Porque ya estás con menos topografía y por eso tienes que crear esas especies de pequeños túmulos, ¿no? Para poderte apoyar. Pero bueno, sigue siendo bonito ese recorrido completo. Y yo lo que me inquieta más, y lo reconozco, o sea, que me gusta y a la vez me inquieta, son las rocas, ¿no? O sea, no sé muy bien, dentro de ese recorrido ritual, ¿no? Y que vas haciendo, las rocas tienen una fuerza muy grande y el plegado se convierte en el auténtico protagonista, ¿no? Del asunto. Claro, el plegado lo hemos visto, ¿no? En la capilla de Sancho Madridejo, ¿no? O sea, lo hemos visto, es algo ya conocido, ¿no? No es que no se pueda repetir, efectivamente los arquetipos acaban siendo elementos que se cogen, ¿no? Y se usan, ¿no? Yo creo que en el proyecto anterior no he hablado, pero
Se ha hablado de Charles Moore, se ha hablado tal, pero también hay que hablar de la casa de Oriol y Rodríguez, ¿no? Que han hecho tan bonita, ¿no? Que en el fondo se produce luego en altura, es como una hiper casa, ¿no? Como la que hicisteis vosotros, pero llevada casi a una mayor potencialidad, y esto tiene un poco de eso, ¿no? Yo creo que es bueno también hacer la referencia. Me sorprende cuando no nombráis que esto está inspirado un poco en la capilla de Sancho Madejo, me sorprende cuando la pasarela también de esta mañana no se dice que en realidad también tiene que ver con algún proyecto José María Sánchez. Me sorprende que hablamos de la referencia de arquitectos que están a miles de kilómetros y no hablamos de la referencia de los arquitectos que son profesores de esta escuela y que son magníficos y que está estupendo decir esto está inspirado en la capilla de Sancho Madridejo y a partir de ahí lo que hago es una elaboración con el plegado que se utiliza en una de ellas, lo voy cambiando de posición, porque yo creo que ahí es donde de repente el proyecto, que ayer no lo entendí, tiene más valor. Es decir, si es un único plegado al cual lo voy dando distintas posiciones, acaba, o sea, estamos investigando cómo sacar el mayor potencial de un elemento formal, que en el fondo sería un único encofrado, volviendo al pragmatismo que a lo mejor me caracteriza excesivamente, pero que es un único encofrado o una única pieza, acaba sin embargo produciendo diferentes situaciones. Me parece que hay una investigación más interesante que la que yo creía ver ayer, ¿no? Que era más literal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me parece un ejercicio que por lo menos plantea cuestiones diferentes, que es elegante en su resolución y que es atractivo también en las piezas. Yo creo que son, curiosamente, esa investigación formal te lleva a que cada una de las piezas es más interesante en sí misma que en el conjunto, aun cuando la investigación del conjunto es más interesante que la pieza sola, ¿no? O sea, que estas son las paradojas de la arquitectura, pero sí. Yo creo que es interesante. Muy bien.